El día de hoy vamos a seguir con Star Wars: El Poder de la Fuerza 1. Y bueno, justamente la habíamos dejado aquí. Por fin hemos acabado la historia entera de Starkiller. La verdad que ha sido una pasada. Me ha encantado. Había dos finales. Yo entiendo que el que habíamos cogido era el lado luminoso, que era acabar con el emperador. Pero bueno, al final la cosa no salió como yo esperaba. Bueno, yo os invito a que os paséis a ver el vídeo y así lo veis. Y entonces, tras haber acabado la historia de este juego, la verdad que espectacular, o sea, me ha encantado, os lo juro. Ahora tenemos estos tres DLCs, ¿vale? Yo los llamo así. Tenemos Hoth, Templo Jedi y Tatooine. No sé de qué van, no tengo ni idea, pero para acabar este juego me apetece en un vídeo subirlo de Hoth, en otro el Templo de Jedi y luego para acabar Tatooine. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hacer esto de Hoth. Vamos a ver qué tal el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo y vamos adelante. Vale, tenemos la dificultad. Lord Sith, que ya es difícil, no lo siguiente. Y luego ya Maestro Jedi, que esto es brutal. O sea, aquí nos destrozan, vamos. Que hasta los Stormtroopers, ¿vale? No fallan ningún disparo. O sea, con eso te lo digo todo. Entonces, aprendiz, ¿no? Guerrero Sith. Yo creo que es una buena dificultad, ya que el juego pues no lo hemos pasado en esa dificultad y bueno. Ha sido un poquito difícil, depende de qué ocasiones, pero está bien, es entretenido. Vamos a darle. Vamos a ver qué nos espera en Hoth. Ahora, no sé si es después de haberse acabado la historia o antes. Eso ya no tengo ni idea. Pero bueno, me apetece ver qué es. La verdad que tiene muy buena pinta. Ver Hoth, ¿sabes? No sé. Vale, entonces, a ver si lo entiendo. Esto es después del episodio 4. Se ha destruido la Estrella de la Muerte, los rebeldes se han puesto en Hoth y entonces están liderados por Luke Skywalker. Y entonces Starkiller es el asesino del Emperador y ahora hay que acabar con los rebeldes y Luke. Es lo que he entendido yo. Vale. Vale, tiene buena pinta un combate con Luke. Ya me lo imagino ahí con el mono esto de... ¿Sabes? De los rebeldes. De los pilotos, hostia, que no me salía el nombre. Vale, nos tenemos que enfrentar en la base Echo. Vale, hostia, los guau, no me acuerdo de estas. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaban. Wampa, bueno, ahí pone Wampa, creo que era Wampa. Vale, hay que tener cuidado con esto, eh. Venga. Ya es tú, yo los electrocuté y me quedo tan a gusto. Mira qué rápido. Venga, ¿este qué hago? Pa, pa ahí, venga. A ver, la verdad es que aguantan, eh. Vaya hombre. Toma.
La hostia, qué golpe. Eso sí que ha tenido que doler, ¿eh? Madre mía, Jesús. Ya está, ¿no? Vale. Dios mío. Uy. No me fastidies que lo estaba ahogando. Hostia. No, mi pana, no, tío, no. Me he despistado. Que soy tonto, macho. Es que me he despistado por esa tontería. Pues es que voy a pasar de pelear con estos, te lo juro. Lo voy a pasar muy fuertemente, ¿eh? Porque es que me van a fastidiar, me voy a tirar aquí un rato, ¿sabes? No, tío, no. A ver, ¿pero por qué bajas? Si nadie te ha tocado. O sea, una cosa es que está el personaje, pues lo entiendo, pero eso no. Nada, otra vez, venga. Yo estoy flipando. Que alguien me explique por qué ahora. No puedo pasar de esa. Y me estoy poniendo hasta nervioso, macho. Vale, bien. Venga, fuera. Es más fácil tirarlos que otra cosa, la verdad. Vale. Sí, parece ser que se la ha cargado. Genial. Vale, venga. Vale, supongo que hay que quitar un generador o algo de aquí, ¿no? Vale. Oh, una pirámide de estas rojas. Eso sí que mola. Cubríos con algo, muchachos. Sí, tú que te crees que por cubrirte va a pasar algo, ¿sabes? Mira. Esto para ahí. Tú pa' ahí. Vaya, quería hacer un combo, ¿sabes? A ver si me salía. Vale, ya no hay más, perfecto. Hostia, ¿eso qué es? Toma. Ah, vale. Vale, esto no hace falta. Venga, uno menos. Otro menos. No puedo ir por aquí. Me voy a cargar a estos, ¿vale? Venga, fuera.
Hostia, tío, ¿en serio? Hostia, a ver. Pues ya está. Vale, bien, bien. Esto pinta bien. ¿En serio no se ha tropezado? Hostia, tío. No, no. Guau, tío, no. Estos no. No, tío, francotiradores no. Qué asco me dan, te lo juro. Voy a subir un poquito más, ¿vale? Lo suficiente para poder saltar. ¿En serio? Ya está. Qué pesadilla, de verdad. Estos rebeldes, de verdad. Venga, fuera. Buah, pero ahora qué me está dando, tío. Espérate, ¿dónde está? Ahora. Madre mía. No, tío, más de estos no. Vale. Ya estamos aquí. Básicamente lo que había que hacer era esto. Ya está. No hay más. Vale, a ver. Esto hay que subirlo, en serio. Vaya hombre. Pues nada, supongo que será por aquí, ¿no? No, por aquí no es. Vale, entonces, a ver. Ah, es por aquí. Hostia. Por aquí no es tampoco. Ya ves, madre mía, pero qué combos más guapos, ¿no? Ya ves, eso de la espada me ha gustado, ¿eh? Buah, ya ves. No sé, espérate tú que cuando nos hemos acabado el modo historia, ahora sabemos hacer unos combos de la hostia. Al fin nos encontramos, hijo de Vader. Te equivocas. Mi padre era un Jedi. Vader le asesinó. Así que te lo han contado. Hostia, vale. Vale, contra Luke. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vale, bueno. ¿Así de fácil, en serio? Uy, uy, uy. Toma. Ya ves, este combo es buenísimo. Mira, mira, mira. Quieto.
Madre mía, lo estamos reventando, ¿eh? El combo ese, te lo juro, ¿eh? Y encima lo electrocuta, ¿sabes? Y es que encima le hace daño, es que juega. Venga. Y ya ves, madre mía, es que qué destrozo, por Dios. Y he descubierto ahora ese combo, macho, Jesús. Madre mía, pero qué buen combo. Si es que mira, el look, me lo he cargado y mira. Porque ha salido la cinemática, ¿vale? Porque ya estaba preparada para el juego. Si no, me lo cargo ahí mismo. Te lo juro, qué buena. La verdad es que mola, ¿eh? Eso de los rayos, yo no sabía que con las dos manos lo podías hacer, ¿sabes? O sea, me he quedado flipando. Claro, es que entonces el rayo está mucho machetado, ¿sabes? Ahora lo entiendo. Venga. Vale, no sé qué he hecho ahí, pero ha molado. Vale, los imperiales se supone que van con nosotros, ¿no? Con nosotros, ¿no? Vale, lo puedes coger, pero ya está, no pasa nada. Vale, pues nada, que se queden aquí. Perfecto. Vamos a dejarlos ahí. Vale, acabo de volver para atrás. Soy tonto. Sí, ¿no? Uy, sí, sí, he vuelto para atrás, pero vamos. No me he dado ni cuenta. ¿En serio? Ahora. Hostia, vale. Me dio un fuego cruzado de la hostia. Vale, ¿cuántos son ahí? Hostia, vale, son unos cuantos, perfecto. Vale, los dejo ahí, ¿vale? Hostia, qué golpe más bueno, ¿no? Venga.
vale, venga, fuera. Madre mía, pero qué gusto da, te lo juro. Estos combos me gustan mucho, en la nave. ¡Hoy! No te creo. El halcón milenario. ¡Hoy, hoy, hoy! Esto mola, esto mola. Vale. Vale, venga, vamos para allá. Sí, primero vamos a acabar con los francos. Son muy pesados. Fuera. ¿Más o qué? Parece que viene más, tío, en serio. Vale. A ver, ¿con qué lo atascamos esto? ¡Hostia! Ah, vale, lo podemos hacer con esto. Lo siento mucho, pero te toca aquí. Destino.
y de ti. Vale. Embeleza a Luke Skywalker, perfecto. Hostia, qué bueno. Vale, encima están peleando los rebeldes y los soldados, ¿sabes? Los Stormtroopers de... estos de Hoth. O sea, genial. Venga, fuera. Fuera. Ah, Luke caído. Ah, a lo mejor sea el poder del lado oscuro, ¿sabes? Que se le ha despertado. Sí, mira, porque tiene hasta rayos. Puedo usar el lado oscuro en tu Venga, va a tu casa. Ah, pues no. Ya pronto. Hostia, hostia, que me matan. Para ti, no. Para ti. Bien. Mierda, me he equivocado. Ah, bueno, pero ya está, hombre. Esto ya está hecho. Hostia. Hostia, a ver si lo entiendo. Ha sacado su lado oscuro y se ha convertido en aprendiz de Starkiller. Hostia. Vale. Esto la verdad que en las películas no pasa, ¿eh? Porque Starkiller no existe ni nada, pero hostia, flipa. Vale. Pues creo que nos hemos sacado el DLC. Tiene pinta porque estos son los créditos. Vale, pues oye. He de ser sincero, este DLC ha estado chulo. A mí me ha gustado, está entretenido esto de Hoth y tal.
Vale, entonces, ahora os quiero enseñar, ¿vale? Hemos hecho esto que es la historia, luego esto lo de Hoth, unos 26 minutos, o sea, ha estado entretenido. A mí me ha gustado esto de Skywalker, la verdad es que ha estado muy chulo. Vale, entonces, hemos acabado ya la historia, Hoth, y luego para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser esto, del Templo Jedi. No tengo ni idea de lo que es, pero la verdad que tiene muy buena pinta porque si este nos ha dejado con un buen sabor de boca, seguramente este también, y luego de Tatooine también. Vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.